vimos en el anterior video cómo una avería se puede convertir en un completo enigma. Esto después de pasar horas y horas comprobando componentes en buen estado. Esto es así, en primer lugar, por no tener en cuenta el funcionamiento básico de una fuente conmutada antes de pasar a comprobar sus componentes, puesto que primero hay que tener claro en estos casos cuál debe ser el voltaje de alimentación de un backlight típico. Recordemos que los backlights encienden sobre un voltaje de barrera, como lo aprendimos en el video de la simulación. O saber el voltaje necesario teniendo en cuenta el número de LED empleados en la serie del backlight. Saber también cuál debe ser la alimentación mínima necesaria para un driver boost típico en cada modelo de televisor y que generalmente se encuentra en un 60% del voltaje necesario para encender el backlight. Por ejemplo, un televisor chino de unas 20 pulgadas típico enciende su backlight con unos 56 voltios cuando su driver boost está alimentado con unos 36 voltios. Un técnico experimentado conoce estos valores perfectamente y, por ejemplo, con solo una medida de 20 voltios a la entrada del driver boost, se da cuenta inmediatamente que es un voltaje bajo y que hay un problema en la etapa previa. O con una medida de voltaje equivalente en la entrada y salida, ya ubica que hay un problema en el refuerzo de voltaje. Por ejemplo, por causa del no switcheo del FET. Pero esto, para un técnico neófito, es todo un enigma, y de ahí la importancia para todos de usar los software de simulación, porque con ellos podemos recrear problemas tan simples, pero a la vez tan ocultos, como una bobina con algo menos de inductancia de la requerida. Situación que no siempre es fácil de detectar. Los capacitores también suelen desvalorizarse por factores comunes en todos los televisores, como el calor o las pulsaciones de alta frecuencia, condiciones que encontramos con altísima frecuencia en todas las fuentes conmutadas. En nuestra simulación, vamos a recrear estas condiciones también. En nuestro circuito de simulación contamos con dos capacitores, el de entrada de la alimentación y el de la salida al backlight. Si abrimos este último, se evidencia también un parpadeo del backlight y, al igual que en el caso de la bobina recalentada, se necesita del instrumento de medida como un capacímetro o un ESR. La misma prueba no produce el mismo resultado en el capacitor de entrada, puesto que la fuente empleada en nuestro simulador tiene por defecto una salida plana de voltaje sin el más mínimo rizado. Pero en la realidad, si este capacitor estuviera desvalorizado, tendríamos el mismo problema. Igual sucede, por ejemplo, si ambos capacitores tienen algo menos de su capacidad nominal.
Podemos también recrear un diodo Schottky en completo cortocircuito. Esto produce el apagado del backlight por una salida de voltaje equivalente a la entrada, 5 voltios, pero con un elevado rizado. Igual, podemos probar con una resistencia de 50 ohmios que hemos colocado en paralelo y con un switch en serie para simular fugas. Al conectar la resistencia, observamos que la salida oscila en este caso entre los 5 y 6 voltios, pero el backlight también se apaga por estar debajo del voltaje de barrera. Estas condiciones en realidad están acompañadas generalmente por capacitores de salida inflados y por lo tanto también desvalorizados. Es decir, que las fugas presentes en un diodo Schottky generan también todas estas averías. A lo largo de todo el circuito del FET de switcheo podemos encontrar múltiples fallas parecidas, sobre todo las originadas por cambios de valor en la resistencia shunt de este FET. Si ésta se encuentra con un mayor valor al asignado, por ejemplo en este caso la aumentamos a 100 ohmios, tendremos también un apagado del backlight sin recalentamiento del FET y con oscilación normal del driver. Además, una menor caída de voltaje sobre el backlight. Pero esto es lo que obtendremos si logramos suspender la protección del sistema, ya que al tener esta resistencia un mayor valor, se aumentaría el voltaje feedback, lo que apagaría la señal PWM del driver. Una situación parecida sucedería si el FET se encuentra en corto. Si se logra anular la protección, tendríamos a la salida un voltaje más bajo que el de la alimentación y lógicamente un alto consumo de corriente que podría quemar la alimentación del driver. Si por el contrario el FET se encuentra abierto, simplemente no hay incremento de voltaje de salida, aunque esté presente la señal PWM. Tampoco hay incremento en el consumo de corriente al encender el sistema. Lo mismo sucedería si el FET se encuentra en perfectas condiciones, pero no está presente la señal PWM en el driver. Situación que suele suceder cuando desaparece la alimentación para este integrado o esta señal desaparece de su salida por otras causas que pueden, por ejemplo, originar diferentes niveles de salida en el integrado oscilador y a la entrada del gate del FET. Vemos que por debajo del 70% se pierde por completo el brillo del backlight y solo se empieza a vislumbrar algo de brillo a partir del 90% en su nivel.